Bien, buenos días. ¿Cómo están, chicas? Hoy día vamos a empezar el contenido teórico de la materia de análisis clínico 3. Ya, con esta materia vamos a hablar sobre lo que es análisis instrumental. Ya, ya que en las otras materias solamente las han mencionado, pero aquí... Vamos a ver en qué consiste. Hoy día, como primer tema, vamos a ver si eh, lo que es introducción, eh, algunos conceptos que es importante saber cuando se hace análisis instrumental. ¿Ya? Bien. Los análisis instrumentales pueden ser cualitativos y cuantitativos. El cualitativo te dice solamente lo que es la, la presencia o no, o sea, positivo o no, no te da un valor, sino te dice que es, o es positivo o es negativo. Los cuantitativos, sin embargo, te dicen un valor, te dan un número, cuánto hay. Realmente el, el análisis de que, que usa estas técnicas se procura que te den un valor. ¿Ya? Y determinar a partir de qué valor puede ser considerado positivo o negativo. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de análisis instrumental, el equipo o la máquina que vamos a usar debe poder determinarte su presencia en un valor. Y nosotros ya luego poder definir si ese valor es un positivo o un negativo y cuánto me está informando. ¿Ya? Realmente, este tipo de análisis trata de determinar ciertas características físico-químicas de las muestras que estamos tratando de analizar. ¿Ya? Hay diferentes métodos ¿ya? para hacer análisis. Los métodos clásicos están, por ejemplo, precipitación, estación, destilación, cromatografía simple, lo que vimos. La las técnicas de aglutinación, etcétera. En cambio, el instrumental es cuando usamos ya equipos, ya que van a tratar de determinar algunas propiedades físicas como absorción, por ejemplo, de los diferentes rangos de la luz, potencial eléctrico, capacidad magnética, etc. Entonces, por ejemplo, tenemos las cromatografías, cromatografías de gases, ¿ya? en gel lo que es la espectrofotometría, que ya les había mencionado también anteriormente, que se refiere a equipos que miden la absorción de la luz en ciertos eh, campos de su espectro. Bien, existen varios tipos, algunos son más aplicados, otros menos. Generalmente el hecho de que se aplique uno más otro tiene que ver con la practicidad, la economía y el personal. Algunos equipos son más fáciles de manejar y por lo tanto más prácticos de usar. Otros son, podemos decir, más difíciles. Otros son más costosos. Eh, otros necesitan personal especial, etcétera. Entonces se procura usar los que tengan mayor facilidad de uso, no sean tan costosos y no necesiten tampoco un personal especializado. Sin embargo, los hay ya todos los otros, incluso los que son caros y necesitan personal. Se usan para ciertas cosas. Están los que, por ejemplo, emiten radiación. Están los que son los métodos de espectroscopía de emisión que miden liberación de rayos X, ultravioletas visibles, las fluorescencias, fosforescencias. Entonces tratan de determinar por ejemplo, cuánta luz liberan, cuánta radiación liberan o absorben. Los de absorción de radiación, ahí están las técnicas de espectrofotometría que miden lo que es la absorción de la luz. ¿ya? La resonancia magnética nuclear, la fotometría. ¿ya? Ay, perdón, aquí la fotometría mide la luz y la espectrofotometría los espectros de la luz. Ya que eso aquí... Para que no se confundan, son parecidos. Eh, la fotometría va a medir solamente cuánta luz pasa. En cambio, el espectrofotometría va a dividir la luz en sus espectros, ¿no? sus colores, y se escoge un color para ver cuánto absorbe de ese color. En dispersión de radiación están la turbinometría, nefelometría refracción de radiación, refractometría. Bueno, están viendo bastantes, ¿no? Hay bastantes técnicas que se van a usar. Las que más usamos en laboratorio clínico están los métodos opticométricos, los refractométricos, o sea, lo que es refractometría, espectrometría, ¿ya? y lo que es la polarimetría, ya que mide también la parte de lo que es la electricidad en cuanto a sus polos positivo negativo, etcétera. ¿ya? Bien. Entonces, este tipo de equipos eh, lo que hacen es transformar eh, una información en base a la emisión de alguna forma de energía, ¿ya? y eso lo suele transformar en datos que pueden ser leídos. ¿ya? Entonces, para eso, este tipo de máquinas van a tener primero una fuente de energía, dependiendo del tipo de equipo, ¿no? Por ejemplo, si es espectrofotómetro, fotómetro, refactrómetro, van a usar con fuente de energía la luz. Ya si son de otras formas, de radiación, rayos ultravioleta, rayos X, etc., van a emitir también con fuente de energía sus fuentes de cada tipo de energía. Ya esa fuente de energía va a pasar, a eso le vamos a llamar señal analítica, ya que va a pasar a través de algo. No puede ser la muestra que nosotros pongamos del suero, con activos o no. Eso va a pasar a un sistema que determina esos datos, que va leyendo esa señal, en otras palabras, para obtener una información adecuada, procesar, por lo tanto, la señal y luego emitir esa señal para que podamos leerla. ¿Ya? Entonces, va a procesar toda esa información y nos va a dar un dato ya que nosotros podamos leer los equipos más modernos ya te dan directamente un resultado si nosotros programamos el equipo ya por ejemplo antiguamente un espectrofotómetro solamente te daba el número de absorbancia o sea el número de cuánto ha absorbido y nosotros con ese número teníamos que hacer una serie de cálculos era bastante complejo y tedioso cambio ahora todos esos cálculos lo hace la máquina, de tal manera que la máquina suele botarte directamente el resultado. Ya generalmente no necesitamos hacer mucho cálculo. Ya estas máquinas simplemente hay que aprender un poquito a programarlas. Como son diferentes modelos, ya eh, siempre es bueno por eso cuando ustedes conozcan un equipo nuevo, agarrar su manual y leer para que le vean cómo se hace la programación. Sin embargo, y por experiencia, muchos a veces no le lo entienden los manuales pues son muy técnicos. Entonces, generalmente las empresas que te venden la máquina, las importadoras, ellos te lo, te lo programan, ¿no? Te enseñan cómo hacer la programación, ¿ya? Y siempre tienen asesoramiento para guiarte en eso. Bien, como es un equipo que va a hacer una lectura, ya, ya va a estar más fuera de lo que es nuestras manos, de poder interpretar. Porque, por ejemplo, cuando ustedes ven algo, podemos ver, ustedes pueden interpretar un cambio de un color rojo o un color azul, por ejemplo. ¿Ya? En cambio, aquí es la máquina la que va a hacer esa interpretación. Por lo tanto, es importante considerar algunos términos, ¿ya? En cuanto a lo que es el control de calidad de estos procesos. ¿Ya? Vamos a ir viendo estos puntos para entender cada uno ¿ya? y entender por qué hacemos ciertas cosas con estos equipos. Bien, primero lo que tenemos que ver es lo que es el error. ¿Qué es un error? Bueno, ustedes saben que un error es una falla. ¿ya? Un resultado muy diferente a lo que se está esperando. ¿ya? Ese resultado puede ser muy alto o muy bajo a lo que se esperaba que pueda haber ya por ejemplo, si yo tengo un paciente que es diabético y está sintomático significa que está con mucha sed, orinando harto ya, y cuando le hago la prueba, su, closa, su glucosa perdón, me sale 100, en otras palabras normal ya, pero el paciente está sintomático, eso significa que el paciente deberá tener valores por encima de 180 pero el resultado de la prueba me da 100. Entonces, eso puede ser un error. ¿ya? Yo tengo que tratar de determinar de dónde viene el error, si es sistemático o aleatorio. ¿ya? Vamos a decir que es sistemático ¿ya? cuando ese error, ¿ya? ese dato o ese resultado erróneo, siempre tiene el mismo sentido. ¿ya? Por ejemplo, que en el caso de la glucosa, por ejemplo, yo tuve un, hace mucho tiempo cuando trabajaba justamente de auxiliar de laboratorio, ¿ya? Eh, un, eh, la glucosa, justamente en el laboratorio donde trabajaba, daba valores muy bajos. ¿ya? Entonces, los pacientes salían con glucosas de 70, 80, aún siendo diabéticos, ¿ya? algunos incluso con valores más bajos, 60. Ya, eso fue advertido por el personal médico y se nos reclamó al laboratorio. Y el laboratorio empezó a investigar. Bueno, era una bioquímica también nueva. Y este le echó la culpa primero al reactivo que estaba viejo. La, import, la empresa mandó a hacer un nuevo reactivo. El importador le trajo uno nuevo. Y al principio le salían los resultados también dentro de parámetro. Pero luego. Otra vez estaban bajos. ¿ya? Eh, y otra vez los mismos. Entonces, la tendencia era que los resultados siempre den valores bajos. Ese es un error sistemático. ¿Ya? Y siempre tiene una causa que es más fácil de identificar. ¿Ya? En este caso, eh, que les conté, el problema es que la glucosa, perdón, el reactivo que se usa para determinar la glucosa, se va degradando con el tiempo y hay que hacer una calibración constantemente. Este dato no lo hacía la bioquímica y por eso, llegado a un punto, los resultados empezaban a salirle más bajos. ¿ya? Bien, esos son los sistemáticos. Luego tenemos los aleatorios, que son los errores que suelen aparecer sin un patrón determinado. ¿ya? A veces pueden estar elevados, a veces pueden estar bajos, ya por eso dice en las mediciones los resultados pueden estar o muy altos o muy bajos o incluso en valores medios en otras palabras aparentemente normales ¿ya? nunca están como en el caso sistemático o con una tendencia a estar altos o con una tendencia a estar bajos ya eh, este de acá puede verse a numerosas variables ya en cambio en primero el esor. Es siempre el mismo y se puede identificar. Como en el caso que les mencionaba al rato, el error era una mala calibración. Era el único error que había. Corregido eso, todo vuelve a no normal. En cambio, un error aleatorio puede verse a muchos problemas que ocurren en diferentes momentos. Cambios de temperatura, que no se calentó, error del personal reactivo que se dañó, equipo que no está leyendo, etc. Ya, esos son los errores aleatorios. Ya, a les vamos a una gráfica donde se puede comparar. Bueno, esta de acá, acá. Ya, este, por ejemplo, es una gráfica para mostrar cómo serían los errores, ya. En Las líneas negras, que ven, serían los resultados que quisiésemos que esperamos, ¿ya? O sea, si los resultados saliesen sobre esta línea, estaría bien, podemos decir. Ya, en cambio, si tienden a estar o en un lado o en otro lado, por ejemplo, en este caso, están con la tendencia a irse hacia el centro. En este caso, sería que tiende a ir hacia abajo. Pero como pueden ver, la curva es la misma. Ya, por lo tanto, los resultados seguro están dando cerca de esta línea. Eso significa que es un error sistemático. En cambio, en este otro caso que ven acá, ¿Ya? Como pueden ver, los errores tienen varias direcciones. Significa que las pruebas, de repente aquí salieron los resultados elevados. Aquí uno bajo, aquí otro bajo, etc. Algunos incluso como este, por ejemplo, salieron dentro de los parámetros normales, o este de acá también. ¿Ya? Eso significa que son errores aleatorios. Están ocurriendo varias cosas que están generando estos errores. Ya, si nosotros tratamos de analizar el error, si sumamos los dos, podemos tener un error total. Ya, bien. Los errores sistemáticos, entonces, son de tres tipos. Pueden deberse a un problema instrumental. O sea, que el equipo... Que falta, bueno, vamos a ir hablando cada uno. Eh, uno personal y del método, o sea, la técnica que estamos aplicando. Entre los instrumentales tenemos cuando hay error de los circuitos eléctricos, algo se ha dañado en la máquina, ¿no? Puede ser incluso que la electricidad esté variando. Y aquí este es un dato importante. Por ejemplo, los laboratorios. Yo muchas veces cuando... Eh, me, porque yo me dedico... A también hacer la parte de control de calidad como asesor de calidad en algunos laboratorios. Entonces, uno de los problemas que suelo pillar es que a veces los equipos están conectados directo a la toma eléctrica. ya La electricidad, normalmente la que nos llega al domicilio, tiende a tener mucha variación. Va a mantenerse en rango alrededor de los 220. Ya, pero no es exactamente 220, puede subir hasta 225 o puede bajar hasta 200 incluso, y eso va a variar constantemente dependiendo de los de equipos que se usan, etc. Ya, entonces, eh, un equipo que necesitamos que sea preciso, con esas variaciones, va a tener mucho error. Entonces, para evitar eso, se usan estabilizadores de corriente. La mayoría de los equipos no vienen con su estabilizador. Sin embargo, hay equipos, obviamente, de alta gama que les decimos que son también más caros, obviamente, vienen con su estabilizador interno. De tal manera que ellos se pueden conectar directo. Pero la mayoría no lo tienen. Eso significa que yo tengo que tener mi estabilizador de corriente, donde voy a enchufar ese a la toma y de ahí saco a mis equipos. ¿Ya? Para que así no haya variación. Bueno, esa es una causa común, pero también puede ser que se dañe algún circuito adentro, ¿no? Por falta de mantenimiento, humedad, acumulación de polvo, etcétera, que eso suele ser que a veces los circuitos entren en corte, ¿ya? Y obviamente eso no va a traer resultados alterados. Si son equipos que absorben, por ejemplo, los equipos que estábamos hablando el otro día, los que miden las sometrías, y ionogramas, tienen un sistema en el cual ellos absorben la sangre. Tienen un sistema de bombeo. ¿Ya? Realmente una manguerita. ¿Se acuerdan que les mostré una manguerita? Y hay un sistema ahí que hace que esa manguerita eh, actúe como un sistema de aspiración. ¿Ya? Y luego bota ese líquido afuera, lo que es el sistema de purga. Ahora, pudiese pasar que en este equipo algo haya producido una fuga de vacío significa que se haya perforado esa manguerita por ejemplo a veces se resecan con el tiempo y se parten mira cuanto más tiempo más probabilidad de que pase eso a veces también algunos son más sensibles a unos químicos que otros entonces con tiempo también se van dañando y en algún momento se pueden quebrar rajar y eso generaría una perforación, lo cual haría que no absorba en buenas cantidades tanto la sangre como los diferentes reactivos, porque este tipo de máquinas meten los reactivos, no lo ponemos nosotros, ellos van absorbiendo y eso puede hacer que meta más cantidad de uno o de otro, no y eso puede hacer que falle el resultado. También puede ser de temperatura. Esto, por ejemplo, en los espectrofotómetros es importante. Algunos vienen incluso con sus calentadores, como los de Lisa, por ejemplo, vienen para mantener ahí la muestra a cierta temperatura, ya, eh, ya que se requiere cierta temperatura para mantener la relación Sin embargo, también adentro de la máquina hay un, una pieza, ya que es la que lee la luz, la radiación, etcétera son muy sensibles también a la temperatura. ¿Ya? Y por lo tanto, si la temperatura de, estos, de estas piezas se altera, ya sea que se suba o se baje, también el resultado puede estar alterado. ¿Ya? Bueno, y también pueden ser errores de calibración. ¿No? Lo que les decía anteriormente, muchos equipos, cuando están apagados mucho tiempo, se a unas cositas, piezas, sus alambritos, etc. Entonces... Eh, se necesita calibrarlos. Los petrofotómetros, por ejemplo, siempre cuando se nos prende, vamos a poner un tubito con agua para que luego regulemos que la aguja, o si son los digitales, el número que me dé quede en cero, ¿ya? Para luego trabajar. Entonces, muchas veces no se hace ese proceso de calibrado y puede que esté la aguja un poco más arriba, un poco más abajo y, por lo tanto, cuando leamos, se altere. ¿Ya? Bien, eso serían principalmente las causas de error sistemático debido a problema de instrumental. Cuando es a causa de un error personal, ya que estamos hablando del error de la persona que hace el proceso. ¿ya? <coughs> Puede que él no determine adecuadamente ciertas cosas, no, por ejemplo, cuando son técnicas las que tenemos que ver los colores, ya no podamos determinar adecuadamente el doctor, el color, perdón, en el punto final de valoración. Ya por eso precisamos máquinas, porque, eh, por ejemplo, si tenemos una muestra que para dar positivo tiene que cambiar, pongámosle de transparente a rojo, puede que que esté medio rosado algo así entonces nuestro ojo no lo determina por eso la máquina es más precisa ya también puede ser que al mirar la luz no sea la adecuada ya o tengamos problemas de alteración al color eso cuando usamos métodos en los que vamos a usar principalmente nuestros ojos ya a esto también habría que aumentarle el error de la técnica no que haya medido mal eh, no haya podido determinar las cantidades precisas que necesita colocar ya o los tiempos también ¿no? cuando hacemos análisis instrumental es importante los tiempos ya que se miden reacciones generalmente por ejemplo cuando se usa mediciones de enzimas ya eh, la muestra tiene que estar cierto tiempo para que las enzimas hagan el cambio y eso genere el cambio de color u otra cosa y se lo pueda leer. Eso tiene un tiempo determinado. Si lo leemos antes nos va a dar valores muy bajos. Y si nos atrasamos, puede que los valores también sean muy bajos. Ya porque generalmente las enzimas aumentan en una curva su actividad y luego reduce. Por lo tanto, pudiese tener un valor. Errado, ya por eso el tiempo también es clave en este caso. ¿Ya? Bueno, en cuanto al método, aquí, bueno, hay varios métodos. Algunos métodos pueden tener mayor error, menor error. Ya, eso le llamamos incluso validación del método. Ya, por ejemplo, van a ver, por ejemplo, Palchagas, pueden haber varios tipos de pruebas que se puedan hacer. Se pueden hacer por Inmunocromatografía, por ELISA, bueno, por muchos métodos. Sin embargo, el HAI Chagas es el que tiene mejor precisión y, por lo tanto, es el método validado para el diagnóstico del Chagas. ¿ya? Eh, por ejemplo, para la toxoplasmosis, ¿ya? que se puede hacer también en pruebas rápidas, pero la validación. Del método es para, por ejemplo, el método Elisa. Entonces, en algunos métodos tienen mayor capacidad de error o falla dependiendo también de lo que se está tratando de analizar. No es igual con todo. O sea, que un método no funcione con algo no significa que no funcione con otras cosas. Ya se puede ver a varias situaciones en cuanto a lo que estamos analizando. No pueden ser que sean sustancias que tengan reacciones muy lentas o incompletas, por lo tanto ese método no es adecuado. Pueden ser que se vaya perdiendo por volatilidad, a veces pasa, unas sustancias se van yendo rápidamente el líquido, absorción del analito por sólidos, etcétera, o sea diferentes causas que hacen que el método no sea el adecuado y por lo tanto no se lo valide como un método adecuado para ese diagnóstico y vamos a preferir otro. Por eso a ver que a pesar de que hay muchos equipos que pueden servir para todo, prácticamente no lo usamos para todo. Por ejemplo, el ISA es una técnica que puede servir para evaluar muchas cosas. Sin embargo, no la hacemos en todo, ¿ya? Bien. Cuando hablamos de análisis instrumental, siempre hay que hablar de los estándares y los blancos, ¿ya? Un estándar es un analito que va a tener un dato que me va a dar como resultado algo ya previamente estandarizado. ¿Qué significa? Cuando ustedes tengan que hacer una prueba de laboratorio para PAMBORS glucosa, ¿ya? el kit de glucosa les va a venir con los reactivos que se usan, les va a venir con un blanco, y te va a venir con un estándar, ya. El estándar es el que va a dar un número de medición preciso. Varía, pero generalmente ahí en el equipo te dice cuánto. Por ejemplo, en caso de la glucosa, vamos a leer que ese estándar diga 100 miligramos de cilitro. Eso significa que cuando yo haga la prueba no voy a usar el suero del paciente, voy a usar el estándar, ya. Ese estándar me tiene que dar cuando yo haga la prueba el mismo valor que me hice en el paquete si el paquete me dice que ese estándar me tiene que dar 100 miligramos litro cuando yo haga la prueba de laboratorio me tendría que dar también 100 miligramos litro ya si es que ese estándar no me está dando ese valor eso significa que habría que calibrar el equipo se puede hacer también en base a un cálculo ya eso es entonces un estándar es un, una muestra ya que viene con, le, con los kits ¿ya? y que se va a usar para determinar si la prueba todavía está manteniendo su precisión o se está alterando y para poder equilibrar o sea para poder determinar el error y luego tener que equilibrar el resultado o calibrar el equipo o el proceso ya Ahora, un blanco se le dice, ya, a lo que podemos ir es el punto cero. ¿Ya? Bien, bueno, ahí por ejemplo tienen la fotito de los vinos, ¿no? Los colores. Ya por ejemplo, cuando evaluamos eh, el laboratorio, ya le que una reacción química me va a dar un color rosado, ya, en punto cero. Y de ahí va a ir incrementándose el color hacia un tono rojo. ¿Ya? Entonces, el blanco sería el que me va a servir de base para medir cualquier otra muestra. ¿Ya? Entonces, siempre cuando viene con blanco, hay que hacer también el blanco y el blanco se mide primero. ¿Ya? Entonces, el blanco, por ejemplo, aquí, me haría el valor de aquí abajo. Y cuando yo haga las otras pruebas, me darán de repente más arriba. Y eso me servirá para poder determinar el equipo. Ya. Unos 10 minutitos. Ya. Déjamelo acá y otro llevo. Bien. Entonces, los blancos ya son también muestras que vienen, que sirven para que determinemos el punto cero de medición. Ya. Eso nos permite, por lo tanto. Reducir las interferencias que pudiese haber debido a otros factores. Ya, entonces, dependiendo, por lo decía, del tipo de prueba de laboratorio que vayan a hacer, le van a venir los kits, ya siempre, además de su reactivo, le van a venir con uno blanco y con uno estándar. No lo usamos tampoco todo el tiempo. Por ejemplo, si yo voy a procesar. Cuatro muestras al mismo tiempo, no necesito para cada una poner blanco. Preparo un tubo con blanco, ya, y los otros tres tubos con sus activos. Entonces, coloco el blanco para que el equipo quede en cero y luego empiezo a medir con los otros. ¿ya? Entonces voy a gastar solamente para un tubo. Ya, en cambio, si tengo que hacer una muestra hoy, otra muestra mañana, entonces, obviamente, ahí para cada vez gastar el blanco. Y los estándares no es necesario también hacer a diario, pero se tienen que hacer de forma muy frecuente para poder determinar el error, si está fallando el proceso, ¿no? ya Por ejemplo, si te sale el resultado 100,1, bueno, entonces ha fallado un poquitito, pero ese 100,1 va a hacer que los resultados también no estén alterados mucho. Si el paciente me salió... 170 eso en otras palabras va a decir que me va a dar 170 más o menos coma 1. Entonces no hay mucho de qué preocuparse, por eso tampoco los estándares se los usan todos los días, pero hay que usarlos de forma frecuente, por lo menos una vez a la semana, bueno, dependiendo del tipo de laboratorio para ver los errores y empezar a calibrar los equipos o hacer calibración del cálculo en cuanto a lo que es la muestra. ¿Ya? Bien, eso, entonces ya saben que siempre manejamos blancos de estándares. Bien, robustez le vamos a decir a cuando hay menos probabilidad de que el resultado salga alterado cuando hay interferencias químicas o físicas. ¿Ya? ¿A qué se refiere eso? Cuando hacemos un proceso de laboratorio, ¿ya? Eh, hay otras sustancias que puedes alterarme. Por ejemplo, hacer una prueba de glucosa. Las pruebas de glucosa son pruebas realmente de alta robustez. Eso significa que hay muy pocas cosas que me puedan interferir en el resultado, ¿ya? En cambio, por ejemplo, cuando hago un ionograma, eh, es una prueba de muy baja robustez. Cualquier cosita pudiese alterarme. El resultado. ¿ya? Por eso van a ver que, por ejemplo, la glucosa, nosotros hacemos prácticamente todo el proceso manual. Ya se hace un proceso en cual mezclamos los activos nosotros, ya usamos nuestros tubos, lo, solamente colocamos la máquina para leer cuánta luz pasa y con eso podemos leer. ya En cambio, para el ionograma, nosotros no hacemos nada más que poner la sangre en la máquina. En la máquina se encarga de hacer todas las mezclas y todo lo demás. Porque hay muchos factores que me pueden alterar el resultado. Por ejemplo, para medir el sodio, se puede medir el sodio por técnicas espectrofotométricas, igual como la glucosa. Pero la probabilidad de que el resultado me dé alterado es mayor. Porque incluso hasta los tubos tienen que ser nuevos. Porque si son los que usamos pudiese que en las paredes hayan secado sales de sodio, calcio, etc., que hay a veces en el agua. Y esas pequeñas sustancias, que son, se dan cuenta, enormemente pequeñas, las que pueden haber quedado en el tubo, me pueden alterar el resultado del sodio y del potasio. Y entonces hay pruebas que son más robustas, otras menos robustas. Generalmente cuando es más robustas hay menos preocupación porque Menos cosas, menos cosas interferirán y por lo tanto el resultado será más preciso a pesar de lo manual que yo lo hago. En cambio, cuando son menos robustas, necesitaré usar ya cosas con más precisión, equipos nuevos, buscar quitar las interferencias, etc. Bien, se refiere con robustez. Bueno, precisión. No sé si me alcanza el tiempo, pero bueno, lo haremos. Ya, la precisión se refiere a dispersión de los resultados en base a un resultado central. No se refiere, por si acaso, a exactitud. Ahorita les voy a mostrar cuál es la diferencia. Ya, eh, por lo tanto, debe expresarse como un rango de desviación estándar. Ya, ¿qué significa eso? Que eh, la precisión, por ejemplo, cuando hay un error. Ya, los resultados van a tener más cerca de estar del error. Por eso no se refiere a una exactitud, sino que la prueba es precisa cuando tiende a ir a un solo punto. Ya, a ver, creo que hay un gráfico aquí. Aquí está. Ya, suponiendo que ese es, vamos, le tiro al blanco, que ustedes agarran una pistola y disparan. No, ya, entonces. O sea, vamos a leer una mira telescópica para disparar. ¿Ya? Esto de aquí, que ven al centro, que digamos que le atinó la mayoría de las veces, pero no exactamente, se fijan. Este punto del centro es el punto que se debería haber dado. Pero dieron cinco alrededor de él. pero Estaban muy cerca. Entonces tienen una alta exactitud. Estaba más cerca del centro. Si le han al centro, hayan sido exactos, pero eso es imposible. En cambio, esto de acá está muy lejos del que, punto que queríamos medir. Ya, por lo tanto, no son exactos, pero se si fijan, todos están en un mismo punto. Por lo tanto, son precisos. Ya, eso significa que acá, ya, puede que calibrando, en el caso de la pistola, por ejemplo, con, el, con la mira, calibrando un poquito, puede que esto se mueva hasta acá. ¿Ya? O sea, el proceso ya le falta precisión, pero le falta este, eh, exactitud, ¿ya? pero tiene una buena precisión. Lo que tendría que hacer es simplemente calibrar un poco para que su exactitud mejore. En cambio... Estos otros que ven acá, estos de acá, que son también cinco unidades, vamos a que hemos medido, tienen baja precisión porque, bien, se están dispersos y tienen una baja exactitud. Están muy lejos de esto y la técnica que ustedes están usando no es adecuada. En este caso, por ejemplo, la mira puede que no sirva o es el disparador. ¿No ven? Ya, entonces. La precisión, más que todo, te va a tratar de determinar que los resultados van a tender a salir más cerca de un patrón, pero no significa que sean exactos. ¿Ya? Eso es lo que es precisión. Generalmente cuando hay fallas de precisión, se corrigen calibrando mejor el material, el equipo o los resultados. ¿Ya? Bien, entonces, ahí se me acaba el tiempo. Nos vemos mañana. Mañana continuamos hablando de estos datos y luego vamos a empezar a hablar de los equipos y las técnicas. Ya. Nos vemos chicos. Se cuidan. Hasta luego, Chao, chao.